Lo cierto y concreto es que hubo una reunión entre el comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín, y el ministro del Interior, recientemente nombrado, Arnaldo Yucio. El consenso al que llegaron por de pronto es que existirá un levantamiento gradual de estas barreras de control. Y la particularidad que mencionábamos al inicio de nuestro informativo, que hasta pareciera un colmo, es que estas barreras de control policial serán instaladas por de pronto, pero cerca de puestos de peaje o puestos de control de la patrulla caminera, sola y únicamente si en el lugar existiesen cámaras de seguridad que puedan captar la forma en que proceden los policías. Atendiendo a esto que decía, las reiteradas denuncias de extorsiones y hechos de corrupción que involucran a los uniformados, Luis. Decíamos primeramente lo que se va a hacer. Antes de tener los elementos tecnológicos para poder controlar a los policías, probablemente, decía el ministro y también el comandante de Resquín, se va a mudar a estos puestos de control, a los puestos de peaje, donde ya se cuenta con cámaras de seguridad para evitar justamente estos malos manejos. Y pues después, posteriormente, a través de ya una solicitud que se hizo a Yacyretá, y se va a hacer también, y tú decías, el ministro, esto va a contar, usted va a contar con cámaras. Las barreras van a continuar, pero progresivamente van a ir desapareciendo en la forma que las conocemos, por lo menos es lo que señalaban tanto el ministro como el comandante Francisco Resquín. Vamos a escuchar a ambos, específicamente al ministro Arnaldo Yucio dando este anuncio, y también al comandante Resquín ante una consulta de si habría o no molestias dentro de la policía si es que esto llega a suceder. Escuchamos al ministro y al comandante Resquín. Se consensuó el levantamiento de las de todos los puestos o barreras de control en forma progresiva, en la medida en que tecnológicamente podemos ir reemplazando la presencia de las personas donde hoy están puestos o barreras de control fijos. Hemos contactado con referentes de la entidad Yacyretá. Lo mismo vamos a hacer con Itaipú, un préstamo del BIP de su momento de 20 millones de dólares, y utilizar otro para justamente incorporar la tecnología en los controles rúteros. Principalmente cámaras, ¿verdad?, que nos permitan captar y obtener toda la información que la policía requiera. Estamos hablando con el ministro de Obras Públicas y es que los puestos de controles de la policía no podíamos cambiarlos, llevarlos a los peajes, donde ellos justamente tienen en cámaras, donde nosotros podamos hacer un control efectivo de los trabajos que estén realizando el personal policial. Efectivamente va a haber unos problemas, pero no importa eso. Yo pienso que las acciones que nosotros lo vamos a tomar pensando en mejorar la Policía Nacional y mejorar la seguridad del país. Esto último señalaba el comisario, el comandante, digo bien, Francisco Resquín, con respecto a esta consulta, si habría o no molestias dentro de la policía, porque se sabe que existe todo un esquema que opera y que se beneficia de estas recaudaciones ilegales que se dan a través de las coimas. Y también fue consultado el ministro Arnaldo Yucio con respecto a la inseguridad que se viene viviendo y el aumento de casos de asaltos violentos, y señalaba que probablemente con este mejoramiento de los recursos humanos que va a tener la policía, va a poder destinarse a los efectivos policiales a combatir también el crimen. El tema de la seguridad en general son situaciones que estamos evaluando con el comandante, en la medida en que podamos ir reutilizando, mejor utilizando al personal policial que van a salir de esas barreras fijas que van a ser disminuidos en una proporción necesaria solamente en los casos de custodia. En esa misma medida vamos a poder también incorporar a más personal policial en calle, para que genere esa vigilancia y ese control que la ciudadanía está precisando. Estoy recibiendo en estos días, horas mejor dicho, cuál es la situación real por sector, por ciudad, por zona, y eso vamos a ir coordinando con el comandante. El comandante es el jefe de la policía,
con él se va a ir haciendo esas estrategias como para paliar esta otra pandemia, la otra pandemia que es la inseguridad.